Abraham mandó a Eliezer. Eliezer le pidió a Dios que le iluminara. Ustedes leyeron el texto. Solamente les dejo una pequeña reflexión de esto. Y Rebeca le dio de beber a Eliezer y a los camellos de Eliezer. ¿Y saben lo que hizo Eliezer? Rebeca estaba down, estaba pobre. Ella no tenía en dónde caer muerta, como dicen coloquialmente. Solamente tuvo fuerza para darle agua a Eliezer y a los camellos. Y Eliezer dijo, aquí viene un tema de prosperidad muy bello. Abraham, quien me mandó, ahora te viste con alhajas, y la vistió de oro a Rebeca, y la eligió para que fuera la novia de Isaac. Les dije que Abraham es el padre, representa a Dios Padre Creador. Isaac representa, es prefigura bíblica de Jesucristo Redentor. Y Eliezer representa al Espíritu Santo Recapitulador. Y Rebeca es la iglesia, la esposa, la novia del Cordero. Cuando hay una novia que trabaja para el rey, mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando hay una novia que le da agua a los camellos, darle agua a un burro es fácil, pero a un camello es llenar el camello para 6 meses. Cuando hay una iglesia que trabaja sin reparos para dar lo que sea a Dios, Dios va a llenar de bendición, de alhajas y de oro a esa iglesia. Amén. Como llenó a Rebeca. Amén. Dios nos va a colmar. Una imagen linda que les decía de soltar. Alguien me dijo ahora, padre, muchas imágenes bíblicas hay de soltar. Deme una hermosa. Muchas. El joven soltó los panes y los peces y Dios le devolvió para más de 5,000 y sobró. Pero hay una más preciosa. La Virgen María. No conozco ninguna mujer que cuando nace su hijo lo suelte. Y dice la palabra. En un pesebre, los que han estado en Belén saben, allá en las cuevas, el mal olor que hay por el estiércol del animal, los curas que son. Y allí en Belén, en un pesebre que olía feo, en un pesebre que era pobre, la Virgen envolvió al niño en pañales y lo soltó, y lo soltó, y lo soltó en un pesebre, para que la mula y el buey, imagen del pueblo pagano y del pueblo creyente, se lo comiera, porque ella trajo la comida que vino del cielo para alimentar al pueblo de Dios. Y dice que cuando soltó la madre del cielo al Salvador, golpearon, y donde había mal olor llegó el olor del incienso. La litera de Salomón se llenó de humo, de incienso. El humo representa la gloria de Dios, el incienso representa la gloria de Dios, y el pesebre maloliento, cuando la madre soltó al niño, se llenó de la gloria de Dios. Y el pesebre, pobretón, donde no había nada, se llenó de oro. El oro es del rey. Se llenó de oro. Y el pesebre, donde estaba oscuro, se llenó de mirra. La mirra se utiliza para contrarrestar el dolor de la enfermedad. La mirra se utiliza, la utilizan los judíos, para contrarrestar el olor fétido de la muerte.
No saben cómo es de fuerte el olor de la muerte. Les aseguro que yo, que he tenido la oportunidad, no hay un olor más terrible que el olor de la muerte. Y la mirra contrarresta el olor, porque el que llegó y el que soltó la Virgen viene para quitar todas las enfermedades y el olor de la muerte. Por eso le llevaron incienso, mirra y oro. Amén. Hay que soltar. Amén. Hay que soltar. Bueno, mis hermanos, un pequeño abrebocas. Les quedo debiendo al profeta Ezequiel con la imagen bella, cómo Dios cubrió a Lucifer, y las piedras más preciosas Dios las creó para el ángel de la luz que estuvo en el Edén. Eso está allá en el capítulo 24 del libro de Ezequiel. Y les quedo debiendo lo de los dos leoncitos. Se los prometo que el próximo año es precioso. Si alcanzo, un poquito en la meditación de ahora de la misa, se los entrego para que se vayan rugiendo. ¿Listo? Ok. Iniciamos. Aquí está esta comunidad de Indianápolis. ¿Dónde están esta comunidad? Esta comunidad. Le doy gracias al cielo por estos días bellos de retiro al Padre Naoki, que Dios lo bendiga. Compartir con él. Gracias a Darwin, este adorador del cielo. Gracias a todos los que sirvieron. Y desde aquí bendigo a todos los que nos siguen por el canal de TV Familia, el canal de YouTube, estos canales que son para la gloria de Dios en nuestra Iglesia Católica. Y desde aquí, desde esta hermosa comunidad a donde voy a volver y continuar este retiro, iniciamos hoy la Eucaristía de este día de descanso, día de victoria, día del Señor. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz del Señor, nacido de la Virgen María, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Hermanos, Dios pone sus ojos en los que esperan en su misericordia. Y el que espera en la misericordia de Dios es el que pide perdón. Y cuando hay un alma que pide perdón, hay unos ojos de Dios que se ponen con todo su poder sobre esa alma. Pidamos perdón a Dios, que pone los ojos en los que esperamos en su misericordia. Y las misericordias de Dios, dirá Lamentaciones 3, son nuevas cada mañana. Si el mal nos persigue en la oscuridad para traer pecado, hay un Dios que nos espera cada mañana con sus misericordias. Y ese Rey está aquí en medio de nosotros. Pidámosle perdón. Cuando le pedimos perdón a Dios, se va al infierno. Y si se va al infierno, se va con la ruina, con la tristeza, con la amargura, con el odio, con los vicios. Y cuando se va, Dios llega al cielo. Cuando se va al infierno, llega al cielo. Cuando se va al infierno, llega al cielo. Amén. Que escribí, resiste, dice Santiago, al demonio, y el demonio se aleja. Sométete a Dios, y si Dios se acerca, se va el infierno, que trae ruina, que trae angustia, que trae oscuridad, que trae enfermedad, que trae vicios. Pero si te sometes a Dios, Dios trae gloria, Dios trae salud, Dios trae libertad, Dios trae alegría, Dios trae paz, Dios trae luz, Dios trae la salud para tu cuerpo y para tu alma. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Señor Dios, de quien nos viene toda la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera alegría de la libertad y la herencia prometida. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Escuchemos con alegría la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo, y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto, y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque, y la tierra sedienta en manantial. Palabra de Dios. Al salmo responderemos: alaba, alma mía, al Señor. Digamos: alaba, alma mía, al Señor. El Señor es siempre fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Alaba, alma mía, al Señor. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Alaba, alma mía, al Señor, a la viuda y al forastero sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor
Alaba, alma mía, al Señor. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en su reunión de un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen: tú, siéntate aquí cómodamente. En cambio, le dicen al pobre: tú, párate allá o siéntate aquí en el suelo, a mis pies. ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, le doy gracias al cielo y también la experiencia hermosa de conocer a este hermano, el padre Naoki, esta iglesia hermana del Japón, que el Señor esté derrochando gracia a través de su maravilloso ministerio, a Darwin, su alabanza, a todos los que han servido, y que el Espíritu Santo que hizo que esta palabra se escribiera, el mismo Espíritu haga resonar esta palabra en sus corazones. Todo lo que hemos vivido estos días. Voy a hacer un pequeño excursus fuera del curso en la homilía de hoy. A los que siguen esta transmisión y la ven, me voy a salir un poquito del curso de las lecturas, solo un poquito, para dejarle una herramienta al pueblo de Dios, que es el elegido, que Dios lo ha elegido porque Dios Padre elige a la novia, a la esposa del Cordero.
Nadie viene a mí si mi Padre no lo trae. Y quiero que escuchen esto. En el capítulo 19 del libro de Ezequiel dice: tu madre, si hay uno de los lectores que se acerque, o yo estoy leyendo mal, es que quiero que ustedes lo vean. Tu madre era una leona. Ah, bueno, sí, gracias. Tu madre era una leona, la tuya. Y digan amén y un aplauso. ¿Quién le está diciendo? Dios. Que tu madre es leona. O sea que ustedes tienen ADN. Miren, cuando uno ve dos leones y ve un león que viene herido, si ustedes ven un león que viene herido con cicatrices, ustedes dicen: ese león viene de una batalla. Ese león estuvo peleando con otro león, pero este león es más fuerte. Y cuando ustedes ven a un león con heridas, es porque él es el león de la tribu de Judá que ha vencido. ¡Hola, Sergio! Y es porque venció al otro león. Amén. San Pablo dirá ya, en Timoteo capítulo 4 dirá: cuando ustedes me dejaron solo, cuando yo me quedé solito, espero Dios no se los tenga en cuenta, porque era cuando más los necesitaba. Eso siempre se lo dedico a los abuelitos. Cuando más los dejan solos, dice San Pablo: Dios me ayudó. Dios me ayudó. Dios me ayudó, porque Dios nos ayuda. Amén. Cuando más estamos necesitando de la compañía del otro y nos dejan solos, hay un Dios que nos ayuda. Ya estoy ronco, disfónico, pero no paro de gritar. Y Dios me ayudó para llevar su evangelio. Y Dios me libró de la boca del león. Amén. Y me librará de todos los males. Y me llevará a estar con él. Amén. Qué palabra de Dios más linda. A mí que me dejen solo. Si me va a pasar todo eso. Ay, mis hijos y mis nietos me dejaron solo. Mejor. Porque Dios me ayuda. Y me da valentía para llevar su evangelio. Y me libra de la boca del león. Amén. Y me libra de todos los males. Amén. Y me lleva a estar con él. Amén. Esto para decirle a todos los que hoy aplauden al Señor aquí y gritan de victoria. Padre Naoki, tienen ADN. Japonés con colombiano hoy. Dios bendiga Japón. Dios bendiga Japón. Por dar un sacerdote bueno y santo. Amén. La iglesia. Menos mal a Patricia Galarza la conozco, me la voy a llevar para Colombia con el padre Naoki. Amén. Al santuario de la Divina Misericordia. Padre Naoki, este pueblo tiene ADN. Su merced, japonés, yo, colombiano. Y ellos, leones. Ustedes tienen ADN de león, porque su madre era una leona. Pero ustedes tienen, y yo también, ADN de león victorioso de la tribu de Judá. Aquí está el león de la tribu de Judá. Y el profeta Ezequiel dice que tu madre era leona. Y dice el profeta, alguien por allá riendo, que no está en el retiro, dirá: ay, padre Chucho, qué lindo esos cursos. Hizo una guarida entre sus leoncitos y allí crió a sus cachorros. Esa es tu madre. A uno especialmente, lo hizo crecer hasta su pleno desarrollo.
Ese leoncito aprendió a desgarrar la presa, a devorar hombres. Las naciones oyeron hablar de él y lo apresaron en una trampa y con ganchos lo arrestaron hasta llevarlo esclavo al país de Egipto. Ya saben de qué león estamos hablando. De nuestros hermanos mayores, el pueblo de Dios, la novia del Cordero. Tu madre es leona. Y la leona cogió a ese leoncito. Yo les voy a cantar una canción, pero ahorita. Cuando escucharon hablar de ese leoncito que es el pueblo, es Rebeca, es Tamar, es la elegida, es el pueblo de Dios. El infierno lo hizo esclavo en Egipto. Vamos a ver qué pasó. Al ver la madre leona, o sea tu madre, que su esperanza quedaba frustrada por completo, Tomó a otro leoncito. Tomó a otro leoncito. A otro de sus cachorros. Lo ayudó a desarrollarse y hecho ya todo un león, iba y venía entre los leones. Aprendió a desgarrar la presa y devoraba hombres, hacía destrozos en los palacios de los príncipes del mundo. Qué lindo este león, me encanta. Y lo amenazan. Y arruinaba la ciudad con maldad. Y con sus rugidos hacía temblar a todo el mundo. No me convenció ese aplauso. ¿Cuál es el primer león? ¿Cuál es el primer león? El pueblo de Israel. ¿Y cuál es el segundo león? ¡La iglesia! ¡La iglesia! Ezequiel está hablando del pueblo de Israel y del nuevo pueblo de Dios. Ezequiel nos está mostrando que la elegida por el Padre, el pueblo de Israel fue llevado a esclavitud, pero la madre leona tomó a otro cachorro y representa al nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, y que está en sínodo y que está caminando juntos. Y el Papa Francisco nos está diciendo cómo tenemos que caminar juntos. No se nos olvide, y el profeta lo dice, que este pueblo es un león con ADN de león. Y les voy a hacer una pregunta, con eso termino. Voy a ser breve porque tenemos la bendición con el Santísimo. ¿Uno de estos dos leones no es como los otros? ¿Es diferente de todos los demás? Adivina, ¿cuál de los dos es diferente? Antes que termine de cantar, ¿y por qué es diferente el segundo león? A ver, díganmelo. ¿Por qué es diferente el segundo león? A ver, no le va a preguntar al padre Naoki porque él ya sabe. Ustedes lo escucharon. El primer león, a ver, escuchen. El primer león era un cachorro. La madre le ayudó a crecer, sí, igual. Aprendió a desgarrar presas, igual. Devorar almas. Naciones oyeron. Y el segundo, aprendió a desgarrar la presa también.
a Débora también. Hacía destrozos en palacio. Espere. El primero no destrozó. El segundo sí. Y arruinaba el mal. Es diferente el segundo león. Y aquí viene la gran diferencia. Con sus rugidos. El primer león no rugía. Pero el segundo león sí ruge. El segundo león sí ruge. Amén. No lo soy yo. El segundo león ruge. Y cuando ruge, el mundo, las tinieblas, temblaban de miedo. No hay aplausos para el Señor. El mundo. Hace 8 días dije algo fuerte en la homilía: necesitamos un cardiólogo que haga trasplantes de corazón. Porque la iglesia necesita trasplante de corazón. Y ese trasplante solo lo puede hacer un cardiólogo del cielo. Cambiar el corazón de piedra y traer un corazón de carne. Y hoy les digo que necesitamos una iglesia en sínodo que ruja, que ruja. El primer león no aprendió a rugir. El segundo león sí ruge porque tiene el león de la tribu de Judá que ruge y destruyó las obras y destruyó al que hacía las obras. Al primer león no le temblaba a nadie, pero a este león sí le tiembla el infierno, porque el infierno no podrá derrotar al que ruge. ¡Los oigo! ¿Y cómo ruge el león? ¿Cómo? A ver, ¿cómo ruge el león? No, eso parece un gato. ¡Miau! ¿Cómo ruge el león? El león ruge cuando se pronuncia la palabra de Dios que se hizo carne y se hace presente y está vivo en el altar. ¡Que viva la Iglesia Católica! Porque es una iglesia que ruge. Y el león nos tiene miedo. Lo hacemos temblar. El primer león no ruge, pero el segundo sí. Amén. Y ruge porque tiene al rey victorioso que venció al león, el infierno. ¿Quiere escucharlo rugir? Satanás salió corriendo. Está subiendo, yo no sé para dónde. Cincinnati, pero para allá voy a sacarlo también. Donde ustedes vayan rugiendo, el infierno va a temblar.
¡Ay, qué canción más linda! ¡Qué canción más bella! Te felicito. Qué bueno haber cantado contigo. Dios te inspiró, gran adorador. Solamente una palabrita. Me acuerdo cuando yo era niño, había un párroco en mi comunidad. Yo era niño y a mí me gustaban las misas porque eran cortas, tengo que confesarlo. Y el padre decía, siempre decía el padre, recojamos una palabrita, Dios nos ama. Y se acababa la homilía. Yo decía, ay, tan divino ese padre. Esos padres me gustan a mí. Hermanos, recojamos una palabrita. Dios viene. Y el Dios que viene por ti es un Dios que cumple su palabra y viene para desquitarse contigo. Donde abundó el pecado, donde abundó la tristeza, donde abundó la miseria, sobreabundará el poder de Dios. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. No hagamos acepción de personas. Nosotros nos vamos a preocupar donde está Cristo, en el que sufre. Allí caminamos. Ese es el reto que tenemos, iglesia. Necesitamos una iglesia que ruja. La sordera la trajo el infierno. La ceguera la trajo el infierno para quedar en tinieblas. Pero qué lindo es el Evangelio. En aquel tiempo, Jesús salió a la región de Tiro, región pagana, por Sidón, al mar de Galilea. Atravesaba la región de la Decápolis y le llevaron a un sordo que el demonio había dejado sordo. Se lo llevaron a Jesús. Hoy necesitamos una iglesia que lleve a los sordos a Jesús. Hoy necesitamos a una iglesia. Ay, llegaron los testigos. Yo no estoy, digan que no estoy, no sé qué decirles. Ay, llegaron ellos. Ay, no, yo no sé qué decirles. ¿Cómo que no sé qué decirles? Que sigan los que vengan a golpear. Que yo les tengo algo que decir. Siéntese, mija. Les voy a dar pozole, chilaquiles, enchiladas, flautas, sopes y sopa también. Pero usted primero me va a escuchar y después yo le escucho todo lo que usted quiera decir. Vamos a rezar primero los 20 misterios del Santo Rosario. Necesitamos una iglesia que lleve a los que no quieren escuchar a Jesús. Qué lindo. Le llevaron un sordo a Jesús. Y esa es la iglesia que ruge. La que lleva a Jesús. ¡A Jesús! Tengan fe en Dios, dirá Marcos 11. ¡En Dios! Tenemos que confiar en Dios. Ay, mija, me contaron que tiene problemas. Yo conozco una señora que ya tiene bola de cristal. Ella no es bruja, sí, cómo no. Tenemos que llevar a Jesús. Camina, yo te invito para que hagamos... ¡A Jesús! Tenemos que llevar a los sordos a Jesús.
¿El sordo no oye? Pues claro que no oye, pues si es sordo. Y el sordo está como las momias de Tutankamón, a veces en las iglesias. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero. No me gusta, no me gusta, no me gusta. El sordo está desconectado. Estoy jugando, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. El sordo no tiene relación, no tiene alteridad, no tiene comunicación. ¡No la tiene! Y se lo llevaron a Jesús para que le impusieran las manos. Ven, Nayeli, haz de sorda. Pensemos que tú estás allá encerrada en tus cosas y no quieres salir. Ay, cuántas almas me he encontrado solas, incomunicadas, no quiero nada. Vienen de, no quiero nada, no quiero saber nada, ahora no quiero nada. Yo te voy a llevar donde Jesús. La llevaron, fue una comunidad la que la llevó. Y dice la palabra que se la llevaron a Jesús para que Jesús le impusiera las manos y la sanara. Y Jesús podía imponerle las manos y sanaba. Pero Jesús la apartó. Apartó al sordo. Mírame frente a frente, porque este es Jesús. Cuando llevamos a alguien a Jesús que está por allá metido en los juegos, en los vicios, en el Facebook, Facebook, mi Facebook, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Cuando tú lo llevas a Jesús, Jesús lo va a sacar para que esté a solas con Él. ¡Basta un instante! ¡Solo un instante! Yo quisiera ser ese sordo. Yo quisiera ser ese sordo. Para que Jesús me toque con sus dedos. Y Jesús lo llevó aparte. Y le dijo: aquí estoy yo. Soy solo para ti. Soy solo para ti. Y yo quiero ser ese sordo. Pero yo quiero ser ese sordo. Señor, yo no he escuchado tu palabra, Señor. Yo quiero ser ese sordo. A quien en un instante tú tocaste con tus dedos. Amén. El Rey Redentor con sus dedos tocó sus oídos. Con su saliva tocó su lengua. El aliento, lo de Él, lo íntimo de Él, que es su saliva. Yo quiero ser. Yo quiero que el Señor me toque con lo más íntimo de Él. Amén. Él es el Señor. El Señor le dijo: ábrete, afecta. El que abre mares, el que destruye murallas para abrir las puertas, el camino del pueblo, está aquí. ¡Ábrete! Como se abren las ventanas en el amanecer para ver el nuevo día. Como el ave abre sus alas para conquistar el cielo. Como Él abre las puertas del cielo para que volemos como las águilas hacia Él. Ábrete. Ábrete a quien te ama. Abre tu corazón y tu vida y tu familia. Ábreles alas para Él.
ese aplauso y ese grito. Dios está abriendo corazones. Dios está abriendo represas de bendición. ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Ábrete a Él! ¡Ábrete a su gracia! ¡Abre tu familia! ¡No tengas miedo! ¡Ábrete! ¡Esas manos abiertas! Aquí hay un Dios que vino a abrir. Si el infierno cerró, aquí hay un Dios que vino a abrir. Aquí está ese Dios. Se abra Dios sobre estas puertas del cielo y descienda con su poder. ¿Y recuerdan del secreto mesiánico? Shh. No le digas a nadie. No hables. Que no hable. Que no hable, no le digan a nadie, porque yo destruí la obra del demonio. Lo primero que dijo fue: al oído, escucha. Porque para abrirse, antes de hablar, hay muchos que les gusta hablar, pero lo primero que hay que hacer es escuchar. Imagen que me gusta. Cuando a la cuarta vigilia llega Jesús y dice: soy yo, he amaina el mar, y calma el viento, y llega la barca a la otra orilla. ¿Ay? ¿Ay? ¿Quién es este? Dice Pedro. ¿Ay? ¿Quién es este? ¿Ay? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Hasta el viento y el mar no obedecen. ¿Quién es este? Y al que se preguntó: ¿quién es este?, Jesús lo llevó al monte Tabor para transfigurarse delante de él. Y allí en el monte Tabor, Dios Padre le dijo: ¿cómo que quién es este? Este es mi hijo, escúchalo. Escúchalo. Este es mi hijo, escúchalo. ¡Escúchalo! Escuchen al Señor y empiecen a soñar. Después de escucharlo, cantarán ustedes alabanzas. Adorarán al Señor. Y en el colmo del asombro, toda lengua dirá: gracias, Señor.
Gracias, Rey del Cielo. Gracias, Madrecita. Aquí está la esclava. Hágase en mí lo que tú dices. Mamita del Cielo, tú me enseñaste que primero tengo que escuchar. Ese es el león que ruge, el que aprende a escuchar la palabra y la proclama rugiendo con ella. Amén. Y hay sanación en tu cuerpo y en tu casa. Y hay liberación. Amén. Lo estamos viviendo. Como dijo el padre Naoki ayer, este es un Pentecostés. Amén. Porque el Rey está vivo. Creo que no me van a cortar en los canales. Porque lo que voy a cantar, aquí está el autor. Ha llegado la hora de vencer y de triunfar. Ha llegado la hora de mis lágrimas secar. Ha llegado la hora de mi libertad. Si lo crees en fe, te sucederá. Y declaro victoria. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Declaro bendición. Gracias, Señor, por este retiro. Gracias, Dios. Ha llegado la hora. Gracias, Dios, por permitirme gritar tu palabra. Gracias por dejarme lucir para que sanes a los enfermos. Gracias, Señor, porque en mi debilidad me ayudas a rugir. Mientras tú sanas las heridas, mientras tú rompes las cadenas, mientras tú sacas de la tumba al que estaba muerto. Un milagro de amor. Alaba a Dios y adora al Rey. Ruge, iglesia. Creador del cielo y de la tierra. Creéis en Jesucristo, Hijo único de Dios, que nació de la Virgen María, murió, fue sepultado, resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Creéis en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Digamos con alegría, esta es nuestra fe. Está en la fe de la iglesia, que nos alegramos de profesar en Cristo nuestro Señor. Amén. Con fe, con esperanza, unámonos a la oración de la iglesia. Oremos por el Papa Francisco, por nuestro obispo Carlos, sí, Carlos, por el Padre John, párroco,
de nuestra comunidad, nuestro querido Padre Naoki, que Dios siga derrochando su gracia a través de su maravilloso ministerio. Por todos los pastores de nuestra iglesia que, fieles a la verdad, rugen y promueven la fe católica y apostólica. Que Dios traiga la santidad a la iglesia. Amén. Thank you.